Hey, ¿cómo está mi gente? Bienvenidos a otro video. Bueno, antes de que empezar a decirles, ¿no? O empezar a comentarles, quiero hablar algo sobre esto, sobre el ejercicio, ¿no? Antes de eso, quiero decirles que aquellas personas, yo no soy especialista en educación física, ni soy fisicoculturista, ni nada que ver con eso, ¿no? Porque ahorita no va a faltar el elemento que va a salir, el elemento que es especialista en ese tema, y me va a empezar a decir que puerco, que me va a empezar a decir que así no se hace, que va a decir que estoy bien pendejo y que no sé qué tanta mamada. Bueno, antes de que esos güeyes salgan, quiero comentarles eso. Yo no soy especialista en nada, simplemente hice este video con la finalidad, ¿no? Porque hay muchas personas que me han estado comentando: oiga, pero ¿cómo bajo de peso? Oiga, es que yo estoy gordo. Oiga, y que esto, oiga, y aquello. Bueno, inicialmente, pues, si ustedes se dan cuenta, pues yo no tengo la pinche figura acá como artista de cine, ¿verdad? Pero simplemente yo ya me activé, me puse de meta de empezar a quemar, ¿no? A bajar a mi peso ideal. Yo tampoco quiero ponerme acá bien pinche mamadote, ¿no? Acá bien cuadrado. No, simplemente quiero estar en mi peso ideal para ver si tengo la oportunidad o la forma de poder participar para la escuela para sargentos nuevamente. Entonces, pues yo les hago una invitación a todos ustedes, ¿no? A todos aquellos elementos, aspirantes, aquellos compañeros que tienen una meta, pues, y que a lo mejor el peso los está impidiendo realizarla, pues que se activen, hermano. Actívese, empiécenle a correr, empiécenle a caminar. Por ahí ustedes se dieron cuenta que yo brinco la cuerda, pues hago mis aerobics ahí, ¿no? Mis saltos coordinados y todo el pedo. Entonces, todo esto con la finalidad, pues, de quemar grasita, ¿no? De quemar grasita, de bajar de peso y, pues, de quemar grasa, ¿no? Y todo con el fin, y ustedes lo van a ver, ¿no? Ustedes se van a dar cuenta de que vamos a entrar al peso ideal, vamos a entrar a, pues, vamos a quemar esta pinche botarga, ¿no? Vamos a quitar esta botarga que traemos encima, ¿no? Y, pues, simplemente yo le quiero levantar la moral a todos ustedes, a aquellas personas que tienen peso de más, y por ahí he visto varios elementos que me han comentado, ¿no? Que los han regresado en los, por así, el reclutador, que los han regresado en el médico porque, pues, traen kilos de arriba. Bueno, el consejo que yo les doy es ese, ¿no? Que se activen, que empiecen hoy, no esperen para mañana. El cuerpo es muy concha. El cuerpo, la madre, el cuerpo nomás quiere poquito para descansar y ya se agarra ahí, y ya para traerlo al pedo después es una friega, ¿no? Volverlo a poner a la línea. Entonces, no se dejen, agárrense mínimo 20 minutos, media hora, empiecen a correr, empiecen a caminar, váyanse a un gimnasio, cuiden su alimentación, dejen de lado todo lo que tenga azúcar, refrescos, papitas, chocolates, claro, ¿verdad? Hay que consumirlo, pero tampoco no abusen. O simplemente que se agarran a comer y no se mueven o no corren ni por su vida, ¿no? No se mueven ni en defensa propia. Entonces, pues, está cabrón, está canijo, ¿no? Y, pues, la neta, ustedes se van a dar cuenta más adelante. Ahora que ya estoy subiendo videos donde salgo más acá, más explícito, van a empezar a ver el cambio de mi persona, ¿no? El cambio de mi persona. Igual, como les digo, yo no pienso ponerme acá bien pinche chuletón, dijeran los de estos güeyes de las barras praderas, ¿no? No quiero ponerme chuletón, simplemente quiero cumplir mis metas. Y recuerden, yo siempre se los he dicho, las metas se las pone uno y uno tiene que luchar por ellas. Nadie va a venir a luchar por ti, nadie te va a hacer un pinche paro aquí en esta institución. Cada quien lucha por su vida, cada quien lucha por su carrera, y cada quien se hace responsable de sí mismo y se hace responsable de sus cosas. Así que es el único consejo que yo les puedo dar. Échenle fibra, actívense, mi gente, actívense. Y sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video. Denle like, compartan, y espero les guste este tipo de contenido. Si no les gusta, pues igual denle dislike y coméntenmela si quieren, pero comenten algo, ya se la saben. Sin nada más decir, nos vemos en la próxima.